a toda máquina. Así han sido los trabajos realizados en los últimos días en la arteria principal de Recife, la calle Manolo Millares, antes conocida como calle José Antonio, que en la tarde de este miércoles recuperará su normalidad tras los trabajos de reasfaltado. Como pueden comprobar, ya hay una parte que ha sido asfaltada. Se han hecho los trabajos en el periodo nocturno y a primeras horas de la mañana para evitar el colapso del tráfico en los entornos escolares, y como pueden comprobar, ya tenemos la primera fase terminada, que es la intersección de Manolo Millares con la calle México y la calle Almirante Boadondeisa, pero en el día de hoy se van a culminar los trabajos de asfaltado. Por lo tanto, sí quiero comunicar que en el día de hoy, a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya quedará abierta al tráfico toda la calle Manolo Millares. Además, se ha procedido a instalar alcorques y nueva arboleda. Lo que estamos tratando es de crear nuevas zonas verdes, nuevas zonas de sombra, espacios amables, y lo estamos haciendo en todos y cada uno de los proyectos de la ciudad, instalando nuevos árboles, nuevos alcorques, y por lo tanto lo que buscamos es una ciudad más amable, que las zonas de comercio tengan zonas de sombra, ya no solamente para el residente, sino para el turista que nos visita, tengamos lugares más confortables. También ha apuntado el primer edil de Recife, que se ha finalizado ya las obras en el entorno del Instituto Agustín Espinosa.